Miedo y cae bella nación, ay, acérétame a mi tierra esta canción. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a C9N País. El gusto de saludar a toda esa teleaudiencia. Después de unos días fuera de pantalla, volvemos aquí con muchísimo gusto para compartir con ustedes un recorrido informativo por toda la República del Paraguay. Señora Cintia Instranz, buenos días. Buenos días todavía. ¿Cómo te va, Jorge? A mañana se va a hacer dolor por la duda, porque resulta que el estómago ya te hace un anuncio. Sí, exactamente. Pero bueno, nuestra hora todavía no nos estamos acostumbrando. El saludo cordial para todos los televidentes del país. Estamos en C9N País, arrancando después de un largo fin de semana con muchísimas informaciones, ¿verdad? Así para mismo, tenemos mucho para compartir, un recuento de los hechos relevantes que han sido parte del, bueno, largo fin de semana, parte de lo que ha sido una Semana Santa que no ha sido tan santa, y por supuesto lo que ha sido el sábado y domingo. Nosotros aquí en la ciudad de Encarnación, a estas horas, una jornada bastante agradable, mucho movimiento en zona de frontera porque se da el operativo retorno para aquellos que vinieron desde la Argentina para pasar con la familia y ahora ya están con esta vuelta, por lo que se tiene de vuelta, esto que se extrañaba un poco, las largas filas de espera para cruzar al territorio argentino. Y también por las rutas nacionales, también. Mucho movimiento, el operativo retorno con todo. Pero también tenemos muchas informaciones, decíamos, y ya les presentamos los títulos principales. En informaciones que nos lleva justamente a esta escena, que nos lleva hasta la zona del este del país. Imagínate, Cintia, esta señora, o no sé cómo podemos llamarle, quiso vender a su bebé porque o moco se deja él. De no creer realmente, totalmente fuera de sí, se le terminó la plata y no le quedó otra cosa que ofrecer a su hijo. Imagínense, por 300.000 guaraníes. Vamos a estar teniendo los detalles también de esto que ocurrió en la zona del este y aparentemente no es el primer caso que justamente le tiene a esta misma mujer como parte de una situación similar. También tenemos otro hecho que nos lleva un poco a la zona de San Pedro, de la zona, tenemos el reporte de un niño que cayó a este río, hablamos del río Upané, ahí justamente se puede ver una zona bastante caudalosa. Vamos a estar teniendo, o hablamos de un arroyo bastante, o río bastante caudaloso, vamos a tener también los detalles de lo que ocurrió en esta zona. Porque el niño estaba con su padre pescando y los detalles ya enseguida vamos a estar teniendo en nuestro informativo. Bueno, situación que nos lleva a la zona central. Un adelanto también de uno de los temas que vamos a estar tratando. Ustedes podrán observar en las imágenes de este hecho que ocurrió y miren, después desarrollamos esto, pero hablamos de un enfrentamiento con cuchillo. La gente hace un relato de cómo se venía dando, primeramente un desafío, aparece alguien que no tenía nada que ver en la situación, pero que quise ser un poco el que calmase el momento. Al final él fue uno de los acuchillados. Lastimosamente hablamos que ocurrió en la zona central y se enfrentaron a cuchillazos. Otro de los títulos principales proviene de la zona de Pedro Juan Caballero. Les contaremos acerca de cómo se dio el temporal en esa zona. Lluvias e inundaciones principalmente en la zona del microcentro. Y las imágenes que muestran un poquitito esa situación. Bien, hablábamos ayer justamente de esto que se anunciaba a través de meteorología, de que podríamos tener precipitaciones en algunos puntos del país. Al menos aquí no se ha dado una precipitación importante, pero sí en la zona central veíamos durante los encuentros deportivos. Pero esto ocurrió en la zona de Pedro Juan Caballero y vamos a tener también aquí en el desarrollo de nuestra entrega informativa. Le estamos dando la bienvenida a C9N País. Ya habilitamos nuestro mensajero también para que nos vayan dando su reporte de teleaudiencia, para que nos cuenten de dónde nos están acompañando, qué tal pasaron, qué
¿Qué tal está la pancita después de esos días de mucha chispa? Comí las dos chipas, así como dijo por día. ¿Era dos chipas por día o dos chipas por vez? No, dos chipas por día, dijo la nutricionista. Bueno, yo me equivoqué, yo entendí a mi manera y era secuencia de cada una hora y media, dos chipas. Ah, no, terrible realmente. Hoy ya caldito nomás. Hoy livianito, importante hidratarse y muchas frutas y verduras, lo que estaban recomendando. Les damos esta bienvenida y ya comenzamos a informar aquí a través de C9N, C9N País. Nuestro número está habilitado para que ustedes también nos acompañen en este arranque de un nuevo mes. Nuevo mes, arrancamos con todo el mes de abril, ya se siente la temporada de otoño, porque por lo menos está descendiendo un chiquitito la temperatura. Mucho calor en estos días del fin de semana largo, pero hoy por lo menos un poquitito diferente, ¿verdad? Así mismo. Bueno, vamos a comenzar a informar y nos vamos justamente a esta situación que justamente Cintia dábamos por anticipo de lo que ocurrió en la zona de la zona central. Este enfrentamiento entre estas personas, fíjense en las imágenes, creo que tiene audio. ¿Podemos escuchar un poquitito? No tiene audio. Pero muestra todito. Sí, ahí justamente alguien filmó y al momento de la filmación estaba comentando lo que estaba pasando, ¿verdad? Es un barrio, decían, este es un barrio modelo, pero sin embargo es la zona de San Francisco. Se observa en la imagen, Cintia y de la audiencia, de cómo se viene dando el enfrentamiento, alguien sale como para apaciguar un poco la situación. Y terminó mal. Claro. Fue la cuchilla. Luego viene un segundo que también trata de apaciguar el momento, como diciendo, bueno, Danina Piñera de Noti, y es justamente el que termina recibiendo un estoque en una de las, uno de los costados, ¿verdad? El relato decía, oye, caíste hoy corazón y te voy cutucho. Por suerte, recibió el cuchillazo del lado derecho, pero de igual manera, mira, es una lesión bastante contundente y nos marca un poco, Cintia, esta situación. Porque dice que no es el primer caso, los pobladores se enfrentan permanentemente en ese lugar porque es como que dice, reina la violencia en el barrio Modelo, así se llama, no sé Modelo de qué, claro, pero por lo menos así se llama el barrio. Barrio Modelo, una linda plazoleta. Ahí se ve que van un grupo importante de jóvenes. San Francisco se llama la localidad. San Francisco. Ahí aparece el joven con la remera puesta. Él trata de apaciguar. Eran dos personas que trataban de apaciguar el momento. Y de los del otro lado venían los dos retobados. Sí. Uno de ellos que venía con intenciones de seguir peleando, a él lo atajan. Luego viene el otro con el que él también sale como queriendo apaciguar. Y en eso, sin darse cuenta, recibe un golpe y aparentemente era un golpe de puño, pero que la persona que lo estaba atacando tenía un cuchillo en mano. Bueno, lo que llama la atención es que estaban armados con cuchillo y ¿por qué? ¿Verdad? No se sabe todavía el trasfondo de esta situación. Lo cierto y lo concreto es que hubo esta riña que terminó de esta manera, así como estamos observando en imágenes. Lastimosamente hablamos de situaciones hoy en que vemos a veces, ya sean delincuentes o no delincuentes, y en esta oportunidad uno puede presumir que puede tratarse de persona que estaba, ¿por qué justamente tenía que estar con un cuchillo en mano? Bueno, ya uno podrá sacar su conclusión, pero evidentemente hoy la situación te lleva a que te van a tirar a matar por cualquier situación. El hombre se acerca, quiso apaciguar el momento y recibió esta herida, esto en la zona de San Francisco. Nos lleva a esta imagen, Cintia. Último momento, aquí en la ciudad de Encarnación. En el barrio Moica específicamente se visualizó
este cuerpo flotando ahora. Te les contamos que es noticia del momento. La policía está llegando en el lugar y nosotros ya estamos compartiendo precisamente la información en C9N País. Bien, en el puente Boica, en uno de los tantos puentes que tiene la ciudad de Encarnación, aquí en referencia en las salidas de los diferentes puntos. Bueno, vamos a tener los detalles enseguida. Ahí se puede observar justamente a la persona. La policía está yendo para esa zona. Es una información que nos estaban justamente enviando en este momento desde la zona del barrio Boicay. Reiteramos, noticia de último momento que estamos compartiendo. Enseguida vamos a conocer más detalles. Lo cierto y lo concreto es que nos quedamos con estas imágenes de lo que se da precisamente, el hallazgo del cuerpo sin vida de esta persona en aguas del río precisamente que sobrepasa el puente en Boicay. Bien, vamos a tener enseguida los detalles también con los intervinientes que nos están, o sea, que justamente están reportando que están yendo hasta la zona. Vamos a compartir ahora esta información que nos lleva a Cintia hasta el este del país. ¿Qué ocurrió por allá? De no creer, realmente de no creer lo que ocurrió en esa zona, teniendo en cuenta la forma en que se encontraba una mujer tras una ronda de trago. Fuera de sí quedó, se quedó sin cerveza. ¿Y después qué pasó? Bueno, situación que uno lo puede entender, o uno trata de... De no creer, mira. De entender, trata de asimilar en un tiempo donde uno te dice... Quiere adoptar criaturas, hay un proceso demasiado largo, es toda una burocracia. Hay personas que lloran por tener una criatura, que lloran por tener un bebé o a un integrante de la familia. Y hay personas que así, simplemente tenía a su hijo como un objeto de intercambio. ¿Cuánto, qué precio le da a su hijo? Bueno, y ocurrió ahí, en ese lugar precisamente. Esta mujer que estaba de fiesta, estaba tomando, pero se le terminó la plata para el chupi, como se dice, ¿verdad? Y no se le ocurrió nada mejor que ofrecer a su bebé a la venta. A la venta. Tiene 6 meses la criatura. ¿Y sabes cuánto pedía por la criatura? 300.000 guaraníes. La mujer que observamos se llama Juana Ramona Insaurralde. Estaba con su bebé en brazos y se encontraba de parranda en ese sitio. Y de repente se le terminó la plata, entonces le ofreció a la trabajadora de ese local, como no, ya no tenía plata para comprar bebida, le ofreció a la venta a su hijo. Vamos a conocer justamente los detalles. María José González es miembro de la asociación justamente que habló al respecto de este lamentable caso. Ocurrió en el este del país. Nosotros hemos recibido un pedido de ayuda en donde la encargada del local avistó una persona que aparentemente estaba intentando vender su bebé de aproximadamente 5 meses de edad. La misma se encontraba totalmente en estado etílico, estaba alcoholizada, presumiblemente bajo efectos de estupefacientes porque ella estaba totalmente descontrolada. Entonces ella se comunica con nosotros a las 2 de la mañana, la cual me constituí en el lugar y pudimos constatar efectivamente que este bebé, este menor de edad, estaba en total peligro y siendo vulnerado en sus derechos. Razón por la cual llamamos inmediatamente al 911, se constituyeron en el lugar. Ellos nos ayudaron prácticamente a que la señora pueda ser detenida y llevada en la comisaría segunda y ahí siguió el proceso de rigor, la constitución del asistente fiscal y del defensor público. De hecho, yo tengo un caso particular con esta misma mujer en el 2020 cuando yo estaba en la CODENI. También el mismo hecho, esta señora intentó vender su bebé en inmediaciones del centro cerca de la aduana, la cual también ya tiene antecedentes por el mismo hecho y contamos con todos sus datos. Ahí inmediatamente se pudo individualizar a la mujer y razón por la cual también el bebé tuvo que ser apartado de la mamá porque estaba en peligro inminente. Bueno, lastimosamente hablamos de esta situación lamentable que ocurrió en el este del país. La justamente entrevistada mencionó que tiene un antecedente con la misma persona
en el año 2020. No era la primera vez que hacía este tipo de hecho que realmente no se puede llegar a entender. Lo cierto y lo concreto es que ofreció a su bebé 6 meses a la venta. 300 mil guaraníes nomás ella quería. Lastimosamente. Bueno, ahí está la imagen, justamente se la puede observar con su bebé en brazo, hasta ahí, hoy pochila, porque le fundieron su negocio. Vamos a esta información que nos lleva hasta la República de Luque. Este es un famoso partido, pero que un momento dado, vamos a escuchar qué fue lo que pasó el alcohague en la República de Luque. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Escuchaba hablar a los representantes de los clubes, se descontroló, hubo enfrentamiento entre jugadores y público, público y jugadores, hubo una escena en la cancha, aparentemente una jugada que no fue tenida en cuenta, a partir de ahí hubo una situación de gol que hizo que el equipo pierda. Todo esto llevó a que se dé un enfrentamiento, Cintia, y uno dice, ¿y la policía dónde está? Pero ¿qué va a poder hacer 3, 4, 5 o 6 agentes policiales ante una turba de personas así? Realmente es enorme, porque no solamente se dio dentro de la cancha, sino que también observamos que se da en las afueras. Todo esto ocurrió este domingo de Pascua, sí, en la cancha del Club 6 de Enero, en donde el local recibió al elenco del Club Teniente Herrero. Y bueno, los incidentes se iniciaron con los hinchas, sí, y después ya se propagó por todos lados. Los jugadores también participaron durante la suspensión del partido ya en el segundo tiempo de este encuentro deportivo. Ahí justamente, Cintia, en esa parte justamente es cuando se empieza a dar el enfrentamiento, la discusión, y luego se empieza a dar el descontrol y la participación masiva de todos. Y reiteramos, ¿qué puede hacer 3 a 4 agentes policiales ante una situación como esta, donde se puede ver que una de las más agresivas era una de las mujeres que estaba ahí, y a partir de ahí todo el desarme, la gente que incluso utilizaba las pirotecnias que se tiraban de forma directa? O sea que estamos hablando de una situación de descontrol que lastimosamente se está dando mucho en los últimos tiempos. Realmente, una situación que va siendo constante, lamentablemente, la violencia en el fútbol. Y en esta ocasión, este hecho que se dio en la zona de Luque, una verdadera batalla campal. Había mucha presión, estaban 2-2 empatando los equipos, cuando ya de repente hubo algunas situaciones que hicieron que se dé este tipo de desmanes, que sobrepasó todo lo referente a la cobertura policial, porque no solamente se dio, reiteramos, en la zona del campo, sino que también se extendió en las afueras de lo que es la cancha. Bueno, evidentemente es una situación que se debe de ver la forma en que se puede o se pueda ir mejorando, porque lastimosamente casi cada fin de semana se está dando
en los diferentes escenarios, principalmente en el interior del país. Bien, de ahí nos vamos, Cintia, al operativo retorno que se dio un poco ayer en la zona de Ipacaraí. En todos lados, el operativo retorno que realmente se puede hablar de que tuvo mucha circulación por las rutas de nuestro país, pero también en esta ocasión queremos hablar de la zona de precisamente Ipacaraí. Porque durante la Semana Santa el operativo retorno se dio en todos lados, pero en Ipacaraí el equipo, nuestro equipo, pudo notar un panorama totalmente diferente a años anteriores. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos el informe con respecto a esto. ¿Bastante fluido el tránsito? Sí, está rápido hasta acá, pero a partir de acá ya se vuelve un poco lento por el tema del semáforo y compañía. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien, bastante bien, hasta ahora bien. Como venimos de cerquita, hasta ahora bien. Una vez que ve lo del cobro adelantado, ¿ya vio antes? La verdad que vi en estos días y realmente agiliza bastante el tránsito, especialmente en esta zona del peaje. Yo vengo de Buenos Aires. ¿Están yendo hacia Asunción? Sí, sí, sí. ¿Y directo de Buenos Aires están viniendo ahora? ¿Cuántas horas? Hicimos 19 horas, sí. ¿Y qué tal el tránsito? Y la verdad que tranquilo, no había casi nadie. ¿Viven aquí en Paraguay o vienen de visita? Vengo de visita. Qué bueno, por esta Semana Santa vienen de visita. La Semana Santa. Gracias. ¿Están llevando chipa? Sí, obvio. Bueno, operativo retorno, ¿qué habrá colaborado, Cintia? Que muchas veces las personas también ya optan por decir, vamos a salir más temprano. Sí, porque realmente era bastante la cantidad de personas que circulaban en este trayecto. Realmente se pudo dar un tránsito bastante fluido en todo este operativo retorno. Y que comentamos también al inicio del programa, se dio en todas las principales rutas de nuestro país y también en la zona fronteriza. Bueno, mencionaba principalmente lo de Ipacaraí porque los otros operativos de retorno hacia Central fueron muy cuestionados porque se daba justamente las largas filas en los peajes. En el recorrido que hicimos ayer, por ejemplo, ingresando a la ciudad de Encarnación, también un movimiento bastante fluido. Esta mañana estamos viendo ingresar a mucha gente hacia la República Argentina, de la Argentina hacia Paraguay, impresionante porque aparentemente hay como un feriado en el vecino país. Hay un tránsito bastante importante y te decía, Cintia, quizás esto colabora un poco en el sentido de que la gente anteriormente se daba por el retorno a la tarde. Sí. Uno decía, bueno, salimos las 2, las 3. Sin embargo, uno dice, no, teniendo en cuenta que vamos a tener mucha complicación para entrar a zona central, vamos más temprano. Uh-huh. Entonces se permite ese tráfico más fluido y es quizás uno de los motivos porque se dio muchísima salida hacia el interior durante esta Semana Santa. Y esto que mencionaste del tema del paso fronterizo, que también va a ser una constante también el día de hoy y mañana. Así por el mismo feriado que se está dando en la República Argentina. Bien, vamos al departamento de San Pedro, hablamos de esta información que nos lleva justamente a compartir esta información del niño que se había caído en un arroyo. Se está teniendo los pormenores, niño que se había caído en un arroyo cuando justamente se encontraba con su padre de pesca en las aguas del río Upané, en la colonia 6 de enero, planta 2, distrito de Tacuatí. Resultó víctima Diego Alexis Brites Rolón, de 11 años, quien estaba en compañía de su padre, don Arnaldo Brites, de 35 años, y según el padre, estaba pescando a orillas del río mencionado cuando en un momento dado el niño resbaló y cayó a las aguas siendo arrastrado por la corriente. Lastimosamente hablamos de esta zona de San Pedro, donde este niño, San Pedro, Tacuatí sería, cayó en esta, en las caudalosas aguas de este río que estamos viendo justamente en imágenes. Vamos hasta otra información, hasta otro rincón del territorio nacional para contarles acerca de este importante operativo que se dio en la zona del Amambay. Recordemos acerca de este operativo que se está dando en diferentes puntos del país, pero en esta ocasión les queremos contar acerca de esta importante incautación. Se detectó 3 campamentos clandestinos en la colonia San Luis de la Mambay. Fueron incautados más de 9 toneladas de marihuana, muchísimo, Jorge, además de una furgoneta y una motocicleta. Ya por disposición fiscal, los campamentos y las cargas ilícitas fueron después incinerados
Esto se dio entre la tarde y noche del viernes. Ya el personal del Departamento Regional 1 de San Pedro, Pedro Juan Caballero, detectó también un centro de producción de marihuana durante las patrullas que se realizaban por esa zona. Y estas imágenes corresponden a este importante operativo. Los antidrogas hallaron 3 campamentos clandestinos, la furgoneta y, por supuesto, la cantidad de marihuana, 9 toneladas en esa región. Bueno, se presume que estaban estos a punto de ser transportados hacia una línea de frontera. Son 383 bolsas que contenían marihuana picada, 9.000 kilos, que serían 9.192 kilos, y se dio una incautación también de paquetes de marihuana ya envasados al vacío. Como modernos ya, Cintia. Sí. 4 paquetes de droga prensada, entre otras evidencias, y esto queda a disposición del Ministerio Público. Oye, se da la opción de qué tal la mercadería. No, yo quiero, por favor, envasado al vacío. Sí, envasado al vacío, tres cuartos. Sí, por favor. Por favor. Va creciendo este negocio, Jorge. Aprovecharon la Semana Santa. Pero bueno, buen operativo, pero después vamos a tener algunas consecuencias también que se han dado aparentemente porque había una rosca. Habían algunos. No era la rosca de Pascua precisamente. No, justamente. Bien, vamos a compartir más informaciones. Encarnación, vean ustedes qué estaba haciendo este hombre ahí. Estaba haciendo tarea de limpieza, o decir, sin día de la noche. Vamos a ver el video. Un hombre muy trabajador, estaba limpiando el vehículo en horas de la noche. ¿Será? No. Sí. Oh, muy sacrificado el hombre. Tenía capucha. No, y por eso, porque viste que medio refrescaba. Entonces la noche él estaba limpiando el auto. Ahí está, abrió como si fuera su vehículo. Ah, no. No le quería arrancar el auto. Puede ser. Que no le quiso arrancar, tenía problemas mecánicos. No, pero acá la batería. Pero acá me están diciendo que el auto no era de él. No me digas. El vehículo no era de él. Vaya, pues yo no ya puedo así. Ya. Le está haciendo reparación gratis al vecino. Y puede ser. Ojo, mira, ya se va, así que. Bien. Se va en otro vehículo. Allá tenía su móvil. Bueno, hablamos de un hecho que lastimosamente se está volviendo bastante común. Son muchas las denuncias de personas que están robando baterías de camiones. En este caso hablamos del robo de batería de un vehículo. Ahí se puede observar al hombre que al principio nosotros pensábamos que estaba haciendo mantenimiento. Muy amablemente cerró otra vez la puerta del vehículo de la víctima y allá tenía una motocicleta. Tranquilo. ¡Bum! Ojo, madre. Ahora, ¿cómo la hice para tu persona? ¿Y cuánto sale una batería? Y bueno, y mínimo dependiendo... Mínimo 300. No, esa batería es mucho más grande. Se estima que tiene un costo de aproximadamente 1.000.000 de guaraníes. Sí, de ese vehículo. Esto ocurrió en la ciudad de Encarnación. Se pueden comunicar con nosotros, tenemos nuestro mensajero habilitado, nos van contando de dónde nos escriben, de dónde están acompañándonos, cuál es el menú para esta vuelta de semana, el menú que nos permita, no sé si el término corresponde decir desintoxicarnos un poquito. Sí, puede ser. Claro que sí, después de mucha chipa, muchas comidas, y bueno, hay que realmente tomarse el tiempito y hacer una comida más líquida. Más liviana. Sí, más liviana. Sí, pero está pues el famoso finoli que dice, ¿a quién se le ocurre comer una sopita con este calor? Sí, pero hoy es lunes, lunes generalmente se suele dar un... Se permite. Una sopita de verdura. Sí, una sopita de verdura. Bueno, la gente nos va a contar, 0986-153-410 es el número para que la gente se ponga en contacto con nosotros. Recuerden siempre, las filmaciones nos envían así, ¿verdad? Sí. Y si nos envían que están cocinando, tenemos aquí el número de teléfono para ir viendo y el reporte de nuestra teleaudiencia qué tal está, ¿verdad? Bueno, seguimos nosotros informando a la gente que se vaya comunicando al mensajero. Ahí está el señor Fabián Sánchez con todo el equipo de producción también para justamente compartir con todos nuestros televidentes. Bueno, vamos a compartir... una información que nos lleva hacia el Alto Paraná. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hablamos de un hombre que intentó matar a puñaladas a su pareja. Un intento de feminicidio, un hombre que mantuvo una discusión con su pareja en una vivienda y terminó aplicándole varios golpes, primeramente de puño,
y heridas en el cuerpo con un arma blanca. Resultó víctima Mariela Bianca Vera Escobar, de 28 años, quien sufrió varias heridas, siendo supuesto autor del hecho Héctor Jacinto Fernández Domínguez, de 29 años. Mirá tampoco, Cintia, tenemos que estar hablando de un intento de feminicidio de estas personas tan jóvenes. 29 años la Mongore, con antecedentes por... Ahora, ¿cómo veis la violencia? Violencia agravado en 2024, robo agravado. Y oí Santito Land de Jacinto Aveira, Robo agravado. Según los datos, mantuvieron una discusión y luego el sujeto le golpea a la mujer y le aplica estocadas en el cuello. Y también en el muslo y otras partes del cuerpo. Los bomberos voluntarios llevaron a la joven hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se encuentra internado, o internada en este caso, y en estado de observación. Y el agresor se dio a la fuga. Barrio San Miguel. Imagínate, Cintia, un hombre de 29 años que intentó, obviamente, matar a su pareja de 28 y tiene antecedentes por violencia y también por un hecho de robo agravado. Ocurrió en Ciudad del Este. Bueno, esperemos que realmente se pueda encontrar a este hombre, que se le apliquen las medidas restrictivas y que se controle, que no se dé un nuevo caso de feminicidio a raíz de esta situación. Se enojan con ello cuando realmente se publica este tipo de hechos. Pero tenemos una nota con el interviniente, a ver qué nos dice. Acudieron al lugar donde fue recibida por dueña de casa, la cual manifiesta a los intervinientes que el supuesto autor con la víctima estaba en una habitación, lo cual empezó una discusión donde el supuesto autor usó arma blanca y le clavó a la víctima. Se trata de Héctor Jacinto Fernández Domínguez, paraguayo soltero, 29 años de edad, el mismo con antecedentes de violencia familiar y robo agravado. El mismo, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga a pie. La misma fue trasladada al hospital de Ciudad del Este, donde se encuentra internada en estado de observación. Todo el territorio nacional en busca de las informaciones para que podamos realmente compartir con todos ustedes a través de C9N País. Vamos a compartir hablando de, bueno, Tania Landí, creo que una de las más importantes. Después, sí. Concepción también tuvo lo suyo. Sabemos de la zona de Misiones, que han tenido también actividades muy importantes. Y en General Delgado se vivió esta multitudinaria convocatoria también para la Semana Santa, Cintia, que lo vivieron de una forma muy especial. Y sobre todo sorprendió la cantidad de gente, una actividad religiosa que va creciendo. En el portal de Itapúa, porque así se le conoce a General Delgado, que se realizaron varias actividades religiosas durante este fin de semana y uno de los eventos más esperados fue esto que estamos observando, la procesión Cristo Muerto, que salió desde la parroquia hasta el cementerio de esa ciudad. Y participaron cientos de personas, llegaron de distintos lugares del país, porque no del extranjero, también la visita de los familiares, para poder presenciar esta manifestación de fe. La procesión arrancó cerca de las 17:30 horas del Viernes Santo, todo ocurría el Viernes Santo, y terminó cerca de las 20 horas. Mucha gente, se juntó más de 5.000 velas y se elaboró cerca de 200 antorchas. Como decíamos, muy similar a Tañarandú, por lo menos es lo que se perfila, ¿verdad? La procesión fue encabezada por el sacerdote, los hermanos y las hermanas religiosas y también los matraqueros, los estacioneros, los monaguillos, las madres dolorosas, quienes se encargaron de acompañar a la Virgen Dolorosa, que es la que observamos en pantalla. Todos los preparativos estuvo a cargo de la parroquia San Luis Gonzaga, ya con el apoyo del municipio y los feligreses de la zona de General Delgado. Una actividad muy linda, las imágenes aéreas, justamente las nocturnas, nos permite dimensionar lo hermoso que fue esta celebración y que ojalá siga creciendo, porque al mismo tiempo de que la comunidad lo celebra, lo acompaña, lo sigue, lo ve, lo siente, permite también que un Viernes Santo la comunidad viva ese momento de una forma más intensa,
de una forma más especial. Esta es la imagen aérea de la noche y que justamente nos permite dimensionar lo que se habrá vivido también esto en la zona de General Delgado. Realmente imponente lo que fue esta festividad religiosa y compartimos un chiquitito lo que fue. Sí, bueno, tenemos la nota también que justamente nos proveyeron desde la zona de General Delgado para escuchar un poco lo que explicaba el sacerdote. Queridos hermanos, en este contexto del Triduo Pascual que hemos comenzado el día jueves, que es la semana más importante, más espiritual del calendario de la Iglesia, hemos celebrado el Viernes Santo y dentro del Viernes Santo tenemos en nuestra parroquia lo que se llama la procesión de Cristo muerto. A la mañana había crucis, las siete palabras al mediodía y el tupa y tú a las 3 de la tarde. Y la gran procesión, entonces, con Cristo muerto, es una manifestación de fe acá de este pueblo delgadense, de la parroquia San Luis Gonzaga, para llevar a Cristo, acompañar a la Virgen y llevar a Cristo al sepulcro. Cristo que pasa por nuestra muerte, para darnos nosotros vida. Y todo este acontecimiento de fe es hecho por nuestros propios fieles, los matraqueros, los estacioneros, las mujeres que llevan la dolorosa, y todo el conjunto de personas y jóvenes que trabajan en toda la lumínica, vamos a decirle como llamamos nosotros justamente, las velas, las 5.000 velas que este año hemos encendido para honrar a nuestro Señor que muere por nosotros y resucita al tercer día. Animamos entonces a toda la gente a vivir esta emoción de la Semana Santa y también así poder resucitar con Cristo. Que Dios le bendiga. Bien, excelente, y que cada año esto vaya creciendo para bien de la comunidad que vive la religiosidad también de esta forma muy especial en la Semana Santa. Sí, sobre todo una manifestación religiosa muy importante y que va en crecimiento en los últimos años, y ya veían ustedes la cantidad de participantes que tuvo este fin de semana. Bien, seguimos compartiendo con ustedes informaciones del ámbito nacional, nos vamos hasta la zona de Pedro Juan Caballero, vamos a ver, esto ocurría ayer, afectó la zona del microcentro de la ciudad. Las imágenes fueron proveídas por los televidentes de esa zona del país. La gran cantidad de lluvia caída y esto, mira lo que fue en su momento. Para nosotros al menos sorprendió porque no tuvimos precipitaciones por ahí. Por aquí no llegó, pero sí, imagínate la cantidad de lluvia que cayó para que se dé este tipo de situaciones. Inundaciones en las principales calles del microcentro de Pedro Juan Caballero. Un reporte de nuestros televidentes que nos muestran la situación de cómo se dio el fin de semana. Llegó con toda la lluvia, el temporal, y bueno, afectó con estas inundaciones en esta región del país. De ahí nos vamos hasta la zona central porque tenemos que hablar de este menor. ¿Qué pasó? Intentó robar. Y no solamente eso. ¿Qué pasó? Y bueno, y casi mató también. Fue aprehendido, tenemos los detalles justamente en la zona central. Lastimosamente, situaciones que se vienen dando hoy con los menores, a quienes los de la Policía Nacional no le tienen que ni mirar bien porque les puede traumar. Realmente. Según dicen, a ni que nada mañas a tan si se fuera porque ellos te pueden traumar, dice. Bueno, escuchemos lo que justamente mencionan en este informe. Un asalto a un conductor de motobol, personal patrullero, motociclista que estaba acompañando justamente a otro conductor de motobol que se le había requerido sus servicios en la zona. Al llegar a esa dirección de Capitán Lizamón y Estados Unidos, se percató del hecho, por la cual alteó a esta persona quien estaba realizando el hecho. Él mismo giró hacia el personal policial, disparó, por dicha situación, el personal tuvo que responder a esa situación. Recibió una herida. Así tiene una herida, ¿no? Tiene una herida de refilón al costado lado derecho. ¿No está grave, no? No está grave, ya está fuera de peligro, ya está en esta dependencia de adquisición del Ministerio Público. Y estamos hablando de este menor en la zona central, bueno, lastimosamente involucrado en un hecho delictivo. Bien, seguimos informando, quiero hablarles de esta información de un ladrón de coco. ¿Coco? No. ¿Coco? Es coco. ¿En serio? Sí, porque a vos te toca hablar después del ladrón de coco. Sí. No es un error de imprenta, Cintia. Mira la imagen.
Como ajé hubo el Mitanusú, ¿qué estaba haciendo? Quería llevar coco. ¿Para qué? ¿Qué sueles hacer del coco, Cintia? Se toma, pues se toma jugo, una se prepara tragos, se vende en las fruterías. Se venden las frutas. Sí. Bueno. Qué habilidoso, mira. Negocios son los negocios. Sí. Ahí aparece el hombre que... Estaba robando, sí. A ver, ahí... Ahí se podrá ver. El hombre que es ladrón de coco. Llegó en bicicleta. Ojalá la inmóvil y ahí justamente... Ahí se observa que va subiendo. Ingresa a la propiedad privada. Sí. Y... Altos son los cocoteros. Sí. ¿Cómo hace para subir hasta ahí? Pero en algún momento, al pasar por alguna vereda y llegaste a ver un cocotero de estos que son los cocos grandes, Cintia, ¿alguna vez se te ocurrió? Ahí está trepando. Ahí está, trepando. Fíjate, por la pared. ¿Se te ocurrió alguna vez decir, me quiero llevar ese coco que está ahí? Hay veces que sí, pero no, de una propiedad privada no. Altísimo subió. Y bateó y vivió en un Bueno, ladrón de coco apareció esto en la zona de Concepción y las imágenes que nos permite justamente observar. ¿Qué habrá hecho el coco? Y no sabemos, pero probablemente lo habrá comercializado, lo más seguro. No creo que haya llevado para preparar su trago. Bueno, pero... este apareció solo. Sí. Pero esto... vos tenés que hablar de una dupla. Sí, una dupla, porque esto ocurrió... Este es otro hecho delictivo que quedó en evidencia por las cámaras de circuito cerrado. ¿Qué habrá hecho del foco? Fíjate, en esta ocasión sí, ladrón de foco. Sí. Actuaron entre dos. Esto se dio... En otro lugar, ¿sí? Ahí, pero qué rápido que son, cada vez son más habilidosos, Cintia. Esto ocurrió en Concepción. Ingresan con la motocicleta rápidamente y no sé cuántos videos por día nos envían de esto, ¿verdad? De gente que roban foco. Y la pregunta que nos hacemos hoy en día... La pregunta del millón, ¿qué hacen con los focos? Eso exactamente lo que yo te estuve preguntando el otro día. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el negocio? Porque un foco, ¿cuánto sale? ¿Cuánto tenés que robar para que realmente puedas pagar tu combustible? Porque se movilizan en motocicleta. Hay que ver, pero si vos te vas y haces un recorrido y llevas de estos focos que son de bajo consumo... ¿Y quién le compra? Tenés 5 segundos, listo, llevamos y vendemos en cantidad, puede ser. ¿Pero a quién le compra? ¿Quién compra esto? Ahí están, por eso. Porque hay compradores, por algo se roba, ¿verdad? Por eso está el negocio. Ciudad del Este nos vamos ahora porque tenemos que hablar de un operativo que llevó adelante los del grupo Lince. Ahí justamente se observa el momento en que estaban dando continuidad a un procedimiento a orillas de un arroyo. Le agarraron a este muchacho. ¿Le iban a dar la bendición en el arroyo, Cintia? No, no, no. ¿Ah? Parece que sí, pero no. Porque justo era fin de semana santo, pero no. Los agentes le dicen que acudieron primeramente al llamado, a un llamado de auxilio por un caso de robo de celular de un transeúnte que se produjo en ese lugar, en esas inmediaciones. Pero... podemos decir de que el sospechoso intentó darse a la fuga en este arroyo, en el arroyo Acaraim, momento en que realmente se dio esta captura y luego ya el sujeto fue trasladado hasta la comisaría primera de Ciudad del Este para todos los trámites de rigor. Bueno, pero parecía que iba a ser bendecido en las aguas de ese arroyo. Ahora, yo pensé que le iban a dar una bendición. Parecía de... un bautismo. Por eso, un bautismo de... Semana Santa. Bautismo del ley. Sí, del ley. Para que se porte bien. Exactamente. Bueno, de ahí nos vamos a la República del Luque. ¿Qué vamos pasó a... Esto es insólito. ¿Qué pasó? Y porque generalmente hay situaciones. He visto estos días apareció. ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama el vendehumo este que es de la selección paraguaya, el Lambilo? Hay un jugador paraguayo que es vende humo total por ahí, que dicen que se lesionó porque tiene mucha novia, no sé qué. Bueno, en este caso, este jugador se lesionó porque aparentemente el árbitro fue quien le lesionó. ¿Cómo fue el caso? Por el juez de línea. Por el juez de línea. Sí. Bueno, en un encuentro deportivo que se daba en la Liga Luqueña, que se tuvo que auxiliar a este joven, tiene 21 años este jugador del club, 31 de agosto de esa zona.
Se dio primeramente una supuesta agresión por parte del juez de línea con el mástil del banderín. Imagínate lo que es una herida que se produjo por eso, pero tenemos los detalles. Vamos a ver, curioso, llamativo, pero como quien dice, era cuña de jugadora hecha. Aproximadamente a los 15 minutos del segundo tiempo ocurre un incidente dentro de la cancha. Entra un gol que fue dudoso para el equipo visitante. Se acercaron al árbitro, se aglomeran en frente de él, empujones, empellones, y en una de esas resultaría el jugador número 10 de apellido Yegros, y acusa al juez de línea. Entonces el personal policial que está en custodia de la cancha lo primero que hace es salvaguardarle la vida a la persona, porque ya había mucho nervio de por medio, ya los jugadores estaban rodeando todo. Le sacan de la cancha y le llevan al vestuario de árbitros. Posteriormente, las personas manifiestan, porque fuimos de apoyo también, que el jugador Yegros había ido convulsionando y estaba en estado de gravidez en el Hospital General de Luque. Entonces procedimos a la comunicación al agente fiscal de turno de la unidad número 7 de Luque, Cecilia Núñez, informándole todo lo acontecido en el predio de la cancha y lo acontecido con Yegros. Entonces ordena la aprehensión del juez de línea de nombre César Andrés Ferreira Martínez. Aparentemente, según manifestaciones de los directivos, con el banderín. Avanzando en C9N País, nuestro camioncito que va recorriendo por todos lados en busca de las informaciones. ¿Y llegamos hasta qué zona, Jorge? Zonas buenas, zonas malas, situaciones buenas, situaciones malas, positivas, negativas. Y nos llevamos con el móvil Villa Florida. Llegamos hasta ahí, una zona que hace unos días estábamos hablando qué pasaba con esa zona que anteriormente era muy turística, muy visitada. Esta vez podemos decir de que se llegó muchas personas, pero en esta situación de descontrol que se dio en los días santos, y observamos estas imágenes que muestran verdaderamente esa situación, total descontrol, música a todo volumen, y ya anteriormente era una zona que se daban este tipo de situaciones, descontrol, desmanes, desnudos incluso, pero en esta ocasión estos videos que nos llegaron. Un tiempo se había instalado justamente, Cintia, esta muy mala imagen de una zona tan hermosa del departamento de Misiones en Semana Santa. Sí. Se instaló aquello y creo que desde el propio gobierno municipal se había buscado la manera de frenar esa mala imagen que generaba. Pero hoy nos preguntamos, ¿es a propósito? No sabemos, porque hace unos días, ambiente totalmente desolado, sí. Ni mosca no volaba, pero llegó Semana Santa y fíjate la cantidad de personas que había en este sitio. Claro, por eso. Impresionante, pareciera que es un sitio que ya lo relacionan con este tipo de hechos. Por eso digo, y las autoridades no podrían prever una situación como esta, porque hablamos de una Semana Santa, está bien, se permite la fiesta, se permite, obviamente no vamos a pedirle hoy en día a la gente que cumpla a cabalidad con el respeto a la Semana Santa, pero volver a esto que le deja tan mala imagen a un distrito que tiene playas y que tiene tan buena referencia turística, no sé si corresponde. Pero bueno, lastimosamente volvió a ser la mala noticia de esta Semana Santa. Exactamente, vamos a otra localidad, nos vamos hasta el Alto Paraná. ¿Qué pasó ahí? Alto Paraguay, precisamente. Alto Paraguay, ¿qué pasó? Este niño que nació en una ambulancia.
Un equipo médico que acudió a una emergencia desde la comunidad indígena. ¿Cuántas veces ya estamos hablando de anuncio de llegadas a zonas de comunidades indígenas a esa zona, Cintia? En esta oportunidad de vuelta ellos llegaron hasta el sector. La zona se denomina Carandaytú. Y llegaron para asistir a una mujer que entró en trabajo de parto y rumbo al centro de salud Carmelo Peralta del Alto Paraguay. Bueno, y la mujer dio a luz, de igual modo, lo llevaron hasta el centro de salud para ya brindarle una mejor asistencia nada más. Pero nació en la ambulancia y por suerte, gracias a Dios, llegó en buenas condiciones, tanto el bebé como la madre. Bueno, y los médicos y paramédicos que hicieron de todo para poder justamente se dé un alumbramiento y llegada a la tierra con, por supuesto, todas las buenas atenciones. Qué bueno, a qué pesar bueno. De las dificultades. Bien, está del otro lado el señor Edwin Stoller para hablarnos de deporte. Justamente una semana muy nutrida y muy movida y, por supuesto, se ha desarrollado una nueva fecha del torneo Apertura del Fútbol Paraguay. Exactamente. ¿Cómo te va, Edwin? ¿Cómo estás? Cintia, Jorge, ¿cómo están? El saludo para ustedes, compañeros. Bienvenidos a Platea. Gracias también por este pase. ¿Qué tal pasaron las fiestas, más allá de lo que vimos recién en Villa Florida? Excelente, excelente. En Encarnación no hubo yo eso, no ¿verdad? Estuve por Villa Florida. Por las dudas. Por las dudas. No, no, no. Por aquí está tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros tenemos una semana... tranquilo por acá, Edwin. Y bueno, se pasó bien. Como corresponde. Aparte tenés ahí Jesús de Tabarangüe, tenés Trinidad. O sea, está lo rodeado de cuestiones santas, ¿verdad? Mario Cilia ahora no está lejos. Bueno, en fin. El saludo para ustedes, compañeros. Estamos en una semana clave, en una semana donde sí, es cierto, terminó la fecha 11, pero es una semana de copas. Mañana, dos partidos de Sudamericana, que incluyen equipos paraguayos, obviamente. El miércoles, dos de Libertadores, uno de Sudamericana. Equipos paraguayos siempre, ¿no? Y el jueves, Luqueño va a cerrar la fecha copera en esta primera semana ya de fase de grupos, compañeros. Así que mucho para compartir de lo que fue esta fecha 11 y por supuesto sí. Lo que se viene. Así que Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos siempre y les dejamos ahí el centro, cabeza y gol. Le dejamos. Perfecto. Con usted.